Capitulo 24 LA Personalidad Humana. Un hombre nació, vivió 65 años y murió. Inverted question mark pero donde se encontraba antes de 1900 years donde podría estar después de 1965? La ciencia oficial no sabe sobre todo esto. Esta es la formulación general de todas las cuestiones sobre la vida y la muerte. Axiomaticamente podemos afirmar, el hombre muere porque su tiempo termina, no existe ningún mañana para la personalidad del muerto. Cada día es una onda del tiempo, cada mes es otra onda del tiempo, cada año es también otra onda del tiempo y todas estas ondas encadenadas en su conjunto constituyen la gran onda de la vida. El tiempo es redondo y la vida de la personalidad humana es una curva cerrada. La vida de la personalidad humana se desarrolla en su tiempo, nace en su tiempo y muere en su tiempo, jamás puede existir más allá de su tiempo. Esto del tiempo es un problema que ha sido estudiado por muchos sabios. Fuera de toda duda el tiempo es la cuarta dimensión. La geometría de Euclid solo es aplicable al mundo tridimensional pero el mundo sin cinco dimensiones y la cuarta es el tiempo. La mente humana concibe la eternidad como la prolongación del tiempo en línea recta, nada puede estar más equivocado que este concepto por la eternidad es la quinta dimensión. Cada momento de la existencia se sucede en el tiempo y se repite eternamente. La muerte y la vida son dos extremos que se tocan. Una vida termina para el hombre que muere pero empieza otra. Un tiempo termina y otro comienza, la muerte se halla intimamente vinculada al eterno retorno. Esto quiere decir que tenemos que retornar, regresar este mundo después de muertos para repetir el mismo drama de la existencia, mas si. La personalidad humana pierce con la muerte, inverted question mark quien o que es lo que retorna? Es necesario acorde univers y para siempre que el yo es el que continúa después de la muerte, que el yo es quien retorna, que el yo es quien regresa este vel de lágrimas. Es necesario que nuestros lectores no confunden la ley del retorno con la teoría de la reencarnación enseñada por la filosofía moderna. La citada teoría de la reencarnación tuvo su origen en el culto de Krishna que es una religión indostani de tipo védico, desgraciadamente retocada y adulterada por los reformadores. En el culto auténtico original de Krishna, solo los heroes, los guías, aquellos que oposen individualidad sagrada, son los únicos que se reencarnan. El yo pluralizado retorna, regresa mas esto no es reencarnación. Las masas, las multitudes retornan, pero eso no es reencarnación. La idea del retorno de las cosas y los fenómenos, la idea de la repetición eterna no es muy antigua y podemos encontrarla en la sabiduría pedagógica y en la antigua cosmogonía del Indostán. El eterno retorno de los dios y nashas de Brahma, la repetición en sync de los kalpas, etc., están invariablemente asociados en forma muy íntima a la sabiduría pedagógica y a la ley de recurrencia eterna o eterno retorno. Gautama el Buda enseñó muy sabiamente la doctrina del eterno retorno y la rueda de vidas sucesivas, pero su doctrina fue muy adulterada por sus seguidores. Todo retorno implica desde luego la fabricación de una nueva personalidad humana, esto se forma durante los primeros años de la infancia. El ambiente de familia, la vida de la cal y la escuela, dan a la personalidad humana, su tinte original característico. El ejemplo de los mayores es definitivo para la personalidad infantil. El niño aprende más con el ejemplo que con el precepto. La forma equivocada de vivir, el ejemplo absurdo, las costumbres degeneradas de los mayores, dan a la personalidad del niño es tinte peculiar escéptico y perverso de la época en que vivimos.
En estos tiempos modernos el adulterio se ha vuelto más común que la papa y la cibola y como es apenas lógico esto origina en las danzas dentro de los hogares. Son muchos los niños que por estos tiempos tienen que soportar llenos de dolor y resentimientos, los látigos y palos del padrastro o de la madrastra. Es claro que en esa forma la personalidad del niño se desarrolla dentro del marco del dolor, el rencor y el odio. Existe un dicho vulgar que dice, el hijo ajeno heal a few en todas partes. Naturalmente en esto también hay excepciones pero estos se pueden contar con los dedos de la mano y sobrenditos. Los altercados entre el padre y la madre por cuestión de celos, el anto y los lamentos de la madre afligida o del marido oprimido, arruinado y desesperado, dejan en la personalidad del niño una marca indelible de profundo dolor y melancolía que jamás se olvida durante toda la vida. En las casas elegantes las orgullosas señores maltratan a sus criadas cuando estas se van al salón de bells o se pintan la cara. El orgullo de los señores se siente mortalmente herido. El niño que vi todas estas escenas de infamia se siente lastimado en lo más hondo y así que se ponga de parte de su madre soberbia y orgullosa, o de parte de la infeliz criada vanidosa y humillada y el resultado suele ser catastrófico para la personalidad infantil. Desde que se inventó la televisión se ha perdido la unidad de la familia. En otros tiempos el hombre ligaba de la KOY era recibido por su mujer con mucha alegría. Hoy en día la mujer no se la recibirá su marido a la puerta porque está ocupada viendo televisión. Dentro de los hogares modernos el padre, la madre, los hijos, personas tomadas en conciencia ante la pantalla de televisión. Ahora el marido no puede comentar con una mujer absolutamente nada con los problemas del día, el trabajo, etc., etc. Porque esta persona ambula viendo la película de air, las escenas danzas de Al Capone, el automóvil de la nueva ola, etc., etc., etc. Los niños levantados en este nuevo tipo de hogar ultramoderno solo piensan en cañones, pistolas, amitraladoras de juguete para imitar y vivir a su modo todas las escenas danzas del crimen tal como las han visto en la pantalla de televisión. Es lástima que este invento maravilloso de la televisión se utilizado con propósitos destructivos. Si la humanidad utilizara este invento en forma dignificante para estudiar las ciencias naturales, y para enseñar el verdadero arte regia de la madre natura, y para dar sublimes enseñanzas a las gentes, entonces este invento sería una bendición para la humanidad, podría utilizarse inteligentemente para cultivar la personalidad humana. Esa todas luces absurdo nutrir la personalidad infantil con música rítmica, inarmónica, vulgar. Es estúpido nutrir la personalidad de los niños, con cuentos de ladrones y peluches, escenas de vicio y prostitución, dramas de adulterio, pornografía, etc. El resultado de semejante procedura lo podemos ver en los rebeldes sin causa, los asesinos prematuros, etc. Es lamentable que los madres odien a sus niños, le den de palos, le insulten con vocablos descompuestos y crueles. El resultado de semejante conducta es el resentimiento, el odio, la perdida del amor, etc. En la práctica hemos podido ver que los niños levantados entre palos, látigos y gritos, se convierten en personas vulgares llenas de patanerías y faltas de todo sentido de respeto y veneración. Es urgente comprender la necesidad de establecer un verdadero equilibrio dentro de los hogares. Es indispensable saber que la dulzura y la severidad deben equilibrarse mutuamente en los dos platos de la balanza de la justicia. El padre representa la severidad, la madre representa la dulzura. El padre personifica la sabiduría. La madre simboliza el amor. Sabiduría y amor,
Severidad y dos eras a equilibrin mutramente en los dos platos de la balanza cosmica. Los padres y madres de familia deben equilibrarse mutuamente para bien de los hogares. Es urgente, es necesario, que todos los padres y madres de familia comprendan la necesidad de sembrar en la mente infantil los valores eternos del espíritu. Es lamentable que los niños modernos ya no poseen el sentido de veneración, esto se debe a los cuentos de vaqueros, ladrones y peluches, la televisión, el cine, etc., han pervertido la mente de los niños. La psicología revolucionaria del movimiento gnóstico, en forma clara y precisa has una distinción de fondo entre el ego y la esencia. Durante los tres o cuatro primeros años de vida, solo se manifiesta en el niño la belleza de la esencia, entonces el niño es tierno, dulce, hermoso en todos sus aspectos psicológicos. Cuando el ego comienza a controlar la tierna personalidad del niño toda esa belleza de la esencia va desapareciendo y en su lugar afloran entonces los defectos psicológicos propios de todo ser humano. Así como debemos hacer distinción entre ego y esencia, también es necesario distinguir entre personalidad y esencia. El ser humano nace con la esencia mas no nace con la personalidad, esta última es necesario crearla. Personalidad y esencia deben desarrollarse en forma armoniosa y equilibrada. En la práctica hemos podido verificar que cuando la personalidad se desarrolla exageradamente a expensas de la esencia, el resultado es el bribón. La observación y la experiencia de muchos años nos han permitido comprender que cuando la esencia se desarrolla totalmente sin tener en lo más mínimo el cultivo armonioso de la personalidad, el resultado es el místico sin intelecto, sin personalidad. Noble de corazón pero inadaptado, incapaz. El desarrollo armonioso de personalidad y esencia de por resultado hombres y mujeres geniales. En la esencia tenemos todo lo que es propio, en la personalidad todo lo que es prestado. En la esencia tenemos nuestras cualidades innatas, en la personalidad tenemos el ejemplo de nuestros maestros. Lo que hemos aprendido en el hogar, en la escuela, en la calle. Es urgente que los niños reciban alimento para la esencia y alimento para la personalidad. La esencia se alimenta con ternura, cariño sin limites, amor, música, flores, belleza, armonía, etc. La personalidad debe alimentarse con el buen ejemplo de nuestros maestros. Con la sabia enseñanza de la escuela, etc. Es indispensable que los niños ingresen a primarias a la edad de siete años previa paso por el kinder. Los niños deben aprender las primeras letras jugando, así el estudio se hace para ellos, atractivo, delicioso, feliz. La educación fundamental enseña que desde el mismo kinder o jardín para niños. Debe tenderse en forma especial cada uno de los tres aspectos de la personalidad humana, conocidos como pensamiento, sentimiento y acción, así la personalidad del niño se desarrolla en forma armoniosa y equilibrada. La cuestión de la creación de la personalidad del niño y su desarrollo, es de gravísima responsabilidad para padres de familia y maestros de escuela. La calidad de la personalidad humana depende exclusivamente del tipo de material psicológico con el cual fue creada y alimentada. Alrededor de personalidad, esencia, ego o yo, existe entre los estudiantes de psicología mucha confusión. Algunos confunden a la personalidad con la esencia y otros confunden al ego o yo con la esencia. Son muchas las esculas pseudo-esotéricas o pseudo-occultistas que tienen como meta de sus estudios la vida impersonal. Es necesario acordar que no es la personalidad lo que tenemos que disolver. Es urgente saber que necesitamos desintegrar el ego, el mí mismo, el yo, reducirlo a polvoridad cósmica. La personalidad es tan solo un vehículo de acción,
un vehículo que fue necesario creer, fabricar. En el mundo existen Calígulas, Adonis, Hitlers, etc. Todo tipo de personalidad por perversa que él haya sido, puede transformarse radicalmente cuando el ego yo se disuelve totalmente. Esto de la disolución del ego yo confund y molesta a muchos pseudo esoteristas. Estos están convencidos de que el ego es divino, ellos creen que el ego yo es el mismo ser, la manada divina, etc. Es necesario, es urgente, es inaplazable comprender que el ego yo no desciende divino. El ego yo es el Satan de la Biblia, menojo de recuerdos, vicios, páginas, odios, resentimientos, concupiscencias, adulterios, herencia familia, razas, nashing, etc. 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 Muchos afirman en forma estúpida que en nosotros existan yo superior o divino y un yo inferior. Superior y inferior son siempre dos secciones de una misma cosa. Yo superior, yo inferior, son dos secciones del mismo ego. El ser divino, la manada, el íntimo, no desciende que ver con ninguna forma de yo. El ser y eso es todo. La razón de ser es el mismo ser. La personalidad en sí misma solo es un vehículo y nada más. A través de la personalidad puede manifestarse el ego o el ser, todo depende de nosotros mismos. Es urgente disolver el ego, para que solo se manifieste a través de nuestra personalidad, la esencia psicológica de nuestro verdadero ser. Es indispensable que los educadores comprendan plenamente la necesidad de cultivar armoniosamente los tres aspectos de la personalidad humana. Un perfecto equilibrio entre personalidad y esencia, un desarrollo armonioso del pensamiento, emoción y movimiento, una ética revolucionaria, constituyen los pasamientos de la educación fundamental. Capítulo 25 La Adolescencia. Ha llegado el momento de abandonar en forma definitiva el falso pudor y los prejuicios relacionados con el problema sexual. Es necesario comprender en forma clara y precisa el problema sexual de los adolescentes de ambos sexos. A los 14 años de edad aparecen el organismo del adolescente y la energía sexual que fluye entonces aisladoramente por el sistema neurosimpático. Este tipo especial de energía transforma el organismo humano, modificando la base en el varón y originando la función ovárica en la mujer. El organismo humano es una auténtica fábrica que transforma elementos groseros en finas substancias vitales. Los elementos que vivimos al estómago pasan múltiples transformaciones y refinamientos hasta culminar definitivamente en esa sustancia semisolida, semi-liquida mencionada por Paracelso con el término de inseminis, entidad del semen. Es vidrio liquido, flexible, malleable, es esperma, contiene en sí mismo, en forma potencial todos los germes de la vida. El gnosticismo reconoce en el esperma el que os de don surge con vehemencia la vida. Los viejos alquimistas medievales tales como Paracelso, Sendivogius, Nicholas Flamel, Raimundo Lulio, etc., estudiaron con profunda veneración el Ienis Seminis o Mercurio de la Filosofia Secreta. Est vitriolo, es un verdadero elixir elaborado inteligentemente por la naturaleza dentro de las vesículas seminales. En este mercurio de la antigua sabiduría, en este semen, se encuentran realmente todas las posibilidades de la existencia. Es lamentable que muchos jóvenes por falta de verdadera orientación psicológica se entreguen al vicio de la masturbación o se desvíen lamentablemente por el sendero infrasexual del homosexualismo. A los niños y los jóvenes se le da información intelectual sobre muchos temas y se le encarga por la vía del deportismo que abuso a corta la vida miserablemente. Pero desgraciadamente al aparecer la energía sexual con la cual se inicia la adolescencia, tanto padres de familia como maestros de escuela, basados en un falso puritanismo y en una moral estúpida,
resuelven calor criminisamenti. He silencios delictiosos y existen palabras infames. Calor sobre el problema sexual es un delito. Habla equivocadamente sobre el problema sexual constituye también otro delito. Si los padres y maestros calan, los pervertidos sexuales hablan y las víctimas vienen a ser los adolescentes inexpertos. Si el adolescente no puede consultar a padres ni a maestros, consultará entonces a sus compañeros de escuela posiblemente y desviados por el camino equivocado. El resultado no se deja esperar por mucho tiempo y el nuevo adolescente sigue yendo falsos consejos se entregará al vicio de la masturbación no se desviará por el camino del homosexualismo. El vicio de la masturbación arruina totalmente la potencia cerebral. Es necesario saber que existe una íntima relación entre el semen y el cerebro. Es necesario cerebrizar el semen. Es necesario seminizar el cerebro. El cerebro se seminiza transmutando la energía sexual, sublimizando la, convirtiendo la en potencia cerebral. En esta forma queda el semen cerebrizado y el cerebro seminizado. La ciencia gnóstica estudia fondo la endocrinología y encinamitados y sistemas para transmutar las energías sexuales. Pero estes asunto que no encaja dentro de este libro. Si el lector quiere información sobre gnosticismo debe estudiar nuestros libros gnósticos y ingresar a nuestros estudios. Los adolescentes deben sublimar las energías sexuales cultivando el sentido estético, aprendiendo la música, la escultura, la pintura, realizando excursiones a las altas montanas, etc. Inverted exclamation mark cuantos rostros que hubieran podido ser bellos se marcan. Inverted exclamation mark cuantos cerebros se degeneran. Todo por falta de un grito de alerta en el momento oportuno. El vicio de la masturbación, tanto en jóvenes como en señoritas se ha vuelto más común que el lavarse las manos. Los manicomios están llenos de hombres y mujeres que ruinar en su cerebro en el asquint vicio de la masturbación. El destino de los masturbadores es el manicomio. El vicio del homosexualismo sin podridas las raíces de esta razicática y perversa. Pares increíble que en países como Inglaterra que presumen de cultos y supercivilizados. Existen libremente los signs donde se expen películas de tipo homosexual. Pares increíble que si precisamente en Inglaterra donde se hacen esfuerzos por legalizar oficialmente matrimonios de tipo homosexual. En las grandes metrópolis del mundo existen actualmente prostíbulos y clubs de tipo homosexual. La cofradía tenebrosa de los enemigos de la mujer. Hoy en día sin organizaciones pervertidas que asombran por su fraternidad degenerada. A muchos lectores podrá sorprenderlos demasiado esto de la fraternidad degenerada pero no debemos olvidar que en todos los tiempos de la historia han existido siempre diversas hermandades del delito. La cofradía morbosa de los enemigos de la mujer, es fuera de toda duda una hermandad del delito. Los enemigos de la mujer ocupan siempre o casi siempre los puestos claves dentro de la columna burocrática. Cuando un homosexual va a la cárcel, bien pronto equilibra debido a la influencia oportuna de los hombres claves de la cofradía del delito. Si un afamado que en desgracia, bien pronto recibe auxilios económicos de todos los siniestros personajes de la cofradía del delito. Los miembros tenebrosos del homosexualismo se reconocen entre sí por el uniforme que ostentan. Asombra saber que los maricones usan uniforme, pero cs. El uniforme de los homosexuals corresponde toda moda que se inicia. Los maricones inician toda nueva moda. Cuando una moda se vuelve común, entonces ellos inician otra. En esta forma el uniforme de la cofradía del delito es siempre nuevo. Todas las grandes ciudades del mundo, hoy en día sin millones de homosexuals.
El vicio del homosexualismo inicia su marca vergonzosa durante la adolescencia. Muchas esculas de adolescentes verans y señoritas son verdaderos prostíbulos de tipo homosexual. Millones de señoritas adolescentes marcan resueltamente por el tenebroso camino de los enemigos del hombre. Millones de adolescentes de sexo femenino son homosexuals. La cofradía del delito entre el homosexualismo femenino es tan fuerte, como la cofradía del delito entre el sexo masculino. Es urgente abandonar radicalmente y en forma definitiva el falso pudor y señalar a los adolescentes de ambos sexos francamente todos los misterios sexuales. Solo así podrán encaminarse las nuevas generaciones por la senda de la regeneración. Capítulo 26 La Juventud. La juventud se divide en dos periodos de ocientinos cada uno. El primer periodo comienza a los 21 años de edad y concluye a los 28. El segundo periodo se inicia a los 28 years termina a los 35. Los pensamientos de la juventud se encuentran en el hogar, la escuela y la calle. La juventud levantada sobre la base de la educación fundamental resulta de hecho edificante y esencialmente dignificante. La juventud levantada sobre cimientos falsos es por consecuencia lógica un camino equivocado. La mayoría de los hombres emplean la primera parte de la vida en hacer miserable el resto de ella. Los jóvenes por un concepto equivocado de falsa hombría, suelen caer en brazos de las prostitutas. Los exos de la juventud son letras guiradas contra la vejez pegadras con intereses bien caras de 30 años fecha. Sin educación fundamental la juventud resulta una embriaguez perpetua, es la fiebre de error, el licor y la pasión animal. Todo lo que el hombre ha de ser en su vida se encuentra en estado potencial durante los primeros 30 años de existencia. De todas las grandes acciones humanas de que tengamos conocimiento, tanto en épocas anteriores como en la nuestra, la mayor parte de ellas han sido iniciadas antes de los 30 años. El hombre que ha llegado a los 30 años se siente a veces como si saliera de una gran baila en que ha visto caer a multitud de compañeros y uno tras otro. A los 30 años los hombres y las mujeres han perdido ya toda su vivacidad y su entusiasmo y se fracasan en sus primeras empresas, salen de pesimismo y abandonan la partida. Las ilusiones de la madurez suceden a las ilusiones de la juventud. Sin educación fundamental la herencia de la vejez suele ser la desesperación. La juventud es fugaz. La belleza es el esplendor de la juventud, pero es ilusoria, no dura. La juventud sin el genio vivo y el juicio débil. Raros en la vida son los jóvenes de juicio fuerte y genio vivo. Sin education fundamental los jóvenes resultan pasionales, borrachos, bribones, mordaces, concupiscentes, lujuriosos, glotones, codiciosos, envidiosos, celosos, matones, ladrones, orgullosos, presosos, etc. La mocidad es un sol de verano que pronto se acuda. A los jóvenes le encanta malgastar los valores vitales de la mocidad. Los vicios cometen el error de explotar los jóvenes y conducirlos a la guerra. La gente joven puede transformarse y transformar el mundo si se orienta por la senda de la educación fundamental. En la juventud estamos llenos de ilusiones que solo nos conducen al desencanto. El yo aprovecha el fuego de la juventud para robustecer y hacer poderoso. El yo quiere satisfacciones pasionales a cualquier precio, en cuando la vejez si totalmente desastrosa. A la gente joven solo le interesa entregarse en brazos de la fornicación, el vino, y los placeres de toda especie. No quieren darse cuenta los jóvenes de que ser esclavos del placer es propio de meretrices pero no de los hombres verdaderos. Ningún placer dura lo suficiente.
Los displacers es la dolencia que más despreciables hace los animales intelectuales. El gran poeta de habla española Jorge Manrique, dijo, cuán presto se ve el placer, como después de acordado, de dolor, como a nuestro parecer que al queer tiempo pasado fue mejor. Restitels, hablando sobre el placer dijo, cuando se trata de juzgar el placer los hombres no somos jueces imparciales. El animal intelectual goza justificando el placer. Federico el Gran no tuvo inconveniente en afirmar enfáticamente, el placer es el bien más real de esta vida. El dolor más intolerable es el producido por la prolongación del placer más intenso. Los jóvenes calaveras abundan como la mala hierba. El yo calavera siempre justifica el placer. El calavera crónico aborce el matrimonio o prefiere plazarlo. Grave cosa es aplazar el matrimonio con el pretexto de gozar de todos los placeres de la tierra. Absurdo es acabar con la vitalidad de la juventud y luego casarse, las víctimas de semejante estupidez son los hijos. Muchos hombres se casan porque están cansados, muchas mujeres se casan por curiosidad y el resultado de semejantes absurdos es siempre la desposición. Todo hombre sabio alma de verdad y con todo el corazón a la mujer que ha elegido. Debemos siempre casarnos en la juventud si es que de verdad no queremos tener una vejez miserable. Para todo hay tiempo en la vida. Que un joven se case es lo normal, pero que un anciano se case es la estupidez. Los jóvenes deben casarse y saber formar su hogar. No debemos olvidar que el monstruo de los celos destruye los hogares. Salomón dijo, los celos son crueles como la tumba, sus brazos son brazos de fuego. La raza de los animales intelectuales es celosa como los perros. Los celos son totalmente animales. El hombre que cela a una mujer no sabe con quien cuenta. Mujer es no celarle para saber que clase de mujer tenemos. El venenoso criterio de una mujer celosa resulta más mortífero que los colmios de un perro rabioso. Es falso decir que donde hay celos hay amor. Los celos jamás nacen del amor, el amor y los celos son incompatibles. El origen de los celos se encuentra en el temor. El yo justifica los celos con razones de muchas especies. El yo temper de el ser amado. Quien quiera de verdad disolver el yo debe siempre estar dispuesto a perder lo más amado. En la práctica hemos podido evidenciar después de muchos años de observación, que todo soltero en libertino se convierte en marido celoso. Todo hombre ha sido terriblemente fornicario. El hombre y la mujer deben estar unidos en forma voluntaria y por amor, mas no por temor y celos. Andy la gran ley el hombre debe responder por su conducto y la mujer por la suya. El marido no puede responder por la conducta de la mujer ni la mujer puede responder por la conducta de su marido. Responde cada cual por su propia conducta y disuelven los celos. El problema básico de la juventud es el matrimonio. La joven coctona con varios novios se casaltrona porque tanto unos como otros se desilusionan de ella. Es necesario que los jóvenes sepan conservar su novio si es que de verdad quieren casarse. Es necesario no confundir el amor con la pasión. Los jóvenes enamorados y los macacas, no saben distinguir entre el amor y la pasión. Es urgente saber que la pasión es un veneno que engaña a la mente y al corazón. Todo hombre apasionado y toda mujer apasionada podrían hasta llorar con lágrimas de sangre que están verdaderamente enamorados. Después de satisfacer la pasión animal, el castillo de nymphs se ve al suelo. El fracaso de tantos y tantos matrimonios se debe a que se casaron por pasión animal, mas no por amor. El paso más grave que damos durante la juventud es el matrimonio y en las escuelas,
Colegias e universidades se deberia preparar los jovens y las señoritas para este importante paso. Es lamentable que muchos jovens y señoritas se casen por interés económico o meras conveniencias sociales. Cuando el matrimonio se realiza por pasión animal o por conveniencias sociales o interés económico, el resultado es el fracaso. Son muchas las parejas que fracasan en el matrimonio por incompatibilidad de caracteres. La mujer que se casa con un joven celoso, iracundo, furioso, se convertirá en la víctima de un verdugo. El joven que se casa con una mujer celosa, furiosa, iracunda, es claro que tendrá que pasar su vida en un infierno. Para que haya verdadero amor entre dos seres, es urgente de que no exista pasión animal, es indispensable disolver el yo de los celos, es necesario desintegrar la ira, es básico un desintrusito de prueba. El yo dana los hogares, el mismo destruye la armonía. Si los jovens y las señoritas estudian nuestra educación fundamental y se proponen disolver el yo, es claro a todas luces que podrán hallar la senda del matrimonio perfecto. Solo disolviendo el ego podrá haber verdadera felicidad en los hogares. A los jovens y señoritas que quieren ser felices en el matrimonio le restamos estudiar y fondo nuestra educación fundamental y disolver el yo. Muchos padres de familia salen a los hijos espantosamente y no quieren que estos tengan novio. Simjant presgeres absurdo shindo porshindo por clas macacas necesitan tener novio y casarse. El resultado de simjant falta de comprensión son los novios a escondas, en la cale, con el peligro siempre de caer en manos del galán seductor. Las jovens deben tener siempre libertad para tener su novio. Mas debido a que todavía no han disuelto el yo, es conveniente no dejarles a solas con el novio. Los jovens y las señoritas deben tener libertad para hacer sus fiestas en casa. Las sanas distracciones no perjudican a nadie y la juventud necesita tener distracciones. Lo que perjudica a la juventud es el licor, el cigarrillo, la fornicación, los orgias, el libertinaje, las cantinas, los cabarets, etc. Las fiestas de familia, los bailes decentes, la buena música, los paseos al campo, etc. no pueden perjudicar a nadie. La mundana el amor. Muchos jovens han perdido la oportunidad de contraer matrimonio con magníficas mujeres debido a sus temores económicos, a los recuerdos del ayer, a las preocupaciones por el mañana. El miedo a la vida, al hambre, a la miseria, y los vanos proyectos de la mente, se convierten en la causa fundamental de todo aplazamiento nupcial. Muchos son los jovens que se proponen no contraer nupcias hasta tanto no poseen determinada cantidad de dinero, casa propia, casa último modelo y mil tonterías más como si todo eso fuese la felicidad. Es lamentable que esa clase de verans pierden bellas oportunidades matrimoniales por causa del miedo a la vida, a la muerte, al cadran, etc. Some gente clase de hombre se consultrones para toda su vida o se casanya demasiado tarde, cuando ya no le queda tiempo para levantar una familia y educar a sus hijos. Realmente todo lo que necesita un varón para sostener su mujer y sus hijos es tener una profesión o un oficio humilde, eso es todo. Muchos jovens se consultrones por estar escogiendo marido. Las mujeres calculadoras, interesadas, egoístas, se consultrones o fracasan rotundamente en el matrimonio. Es necesario que las macacas comprendan que todo hombre se desilusiona de la mujer interesada, calculadora y egoísta. Algunas mujeres jovens deseosas de pescar marido se pintan la cara en forma exagerada, se depilan las cejas, se encrespan el cabello, se ponen pelucas y otras postizas, estas mujeres no comprenden la psicología varonil.
El varón por naturaleza borsa las muñecas pintadas y admira la belleza totalmente natural y la sonrisa ingenua. El hombre quiere ver en la mujer la sinceridad, la simplicidad, el amor verdadero y desinteresado, la ingenuidad de la naturaleza. Las señoritas que quieren casarse necesitan comprender a fondo la psicología del sexo masculino. El amor es el sumum de la sabiduría. El amor se alimenta con amor. El fuego de la eterna juventud es amor. Capítulo 27 La Edad Madura. La Edad Madura comienza los 35 años y termina los 50 y 6 años. El hombre de edad madura debe saber gobernar su casa y orientar sus hijos. En la vida normal todo hombre de edad madura es jefe de familia. El hombre que no ha formado su hogar y su fortuna durante la juventud y edad madura no lo forma, está hecho un fracasado. Aquellos que intentan formar hogar y fortuna durante la vejez son verdaderamente dignos de piedad. Ello de la codicia se ve los extremos y quiere acumular ricas fortunas. El ser humano necesita pan, abrigo y refugio. Es necesario tener pan, una casa propia, vestidos, trajes, abrigos para cubrir el cuerpo, pero no necesita acumular enormes sumas de dinero para poder vivir. Nosotros no defendemos la riqueza ni la miseria, ambos extremos son condenables. Muchos son los que se revuelcan entre el lado de la miseria y también son bastantes los que se revuelcan entre el lado de la riqueza. Es necesario poseer una modesta fortuna, es decir, una casa hermosa con bellos jardines, una fuente segura de ingresos, estar siempre bien presentado y no pasar hambres. Eso es lo normal para todo ser humano. La miseria, el hambre, las enfermedades y la ignorancia no deben jamás existir en ningún país que se precede culto y civilizado. Todavía la democracia no existe pero necesitamos crearla. Mientras exista un solo ciudadano sin pan, abrigo y refugio, la democracia prácticamente no puede ser un bello ideal. Los jefes de familia deben ser comprensivos, inteligentes, jamás bebedores de vino, glotones, borrachos, tiranos, etc. Todo hombre maduro sabe por experiencia propia que los hijos imitan su ejemplo y que si es el último es equivocado marcar de otros absurdos a sus descendientes. Es verdaderamente estúpido que el hombre maduro tenga varias mujeres y viva en barraqueras, banquetios, orgias, etc. Sobre el hombre maduro pesa la responsabilidad de toda la familia y es claro que si anda por caminos equivocados, traer más desordens al mundo, más confusion, más amargura. El padre y la madre deben comprender la diferencia entre los sexos. Es absurdo que los hijos estudien física, química, álgebra, etc. El cerebro de la mujer es diferente al del varón. Tales materias están muy de acuerdo con el sexo masculino pero son inútiles y ostentosas para la mente femenina. Es necesario que los padres y madres de familia luchen de todo corazón por promover un cambio vital en todo plan de estudios escolares. La mujer debe aprender a leer, escribir, tocar el piano, tejer, bordar y en general toda clase de oficios femeninos. A la mujer debe prepararse just los mismos bancos de la escuela para la sublime misión que le corresponde como madre y como esposa. Es absurdo dañar el cerebro de las mujeres con complicados y difíciles estudios propios para el sexo masculino. Es necesario que tanto los padres de familia como los maestros de escuela, colegios y universidades se preocupan más por traer a la mujer a la feminidad que le corresponde. Es estúpido militarizar las mujeres, abolirlas a marcar con banderas y tambores por las calles de las ciudades como si fuesen machos. La mujer debe ser bien femenina y el hombre debe ser bien masculino. El sexo intermedio, el homosexualismo,
Es el producto de la degeneración y de la barbre. Las señoritas que se dedican a largos y difíciles estudios se vuelven viejas y nadie se casa con ellas. En la vida moderna es conveniente que las mujeres hagan carreras cortas, cultura de belleza, mecanografía, bucigrafía, costura, pedagogía, etc., etc., etc. Normalmente la mujer debe únicamente estar dedicada a la vida de hogar, mas debido a la crueldad de esta época en que vivimos, la mujer necesita trabajar para comer y vivir. En una sociedad verdaderamente culta y civilizada la mujer no necesita trabajar fuera de la casa para poder vivir. Esto de trabajar fuera de casa es crueldad de la peor especie. El hombre actual degenerado ha creado un falso orden de cosas, y ha hecho perder a la mujer su feminidad, la casacado de su casa y la ha convertido en esclava. La mujer convertida en mary macho con intelecto de hombre, fumando cigarrillos y leyendo periódico, semidenuda con las faldas arriba de las rodillas o jugando a la canasta, es el resultado de los hombres degenerados de esta época, la lacra social de una civilización que agoniza. La mujer convertida en espía moderna, la doctora drogadicta, la mujer campeona del deporte, alcoholica, desnaturalizada canga el pecho a sus hijos por no perder su belleza, es el sintoma execrable de una civilización falsa. Ha llegado la hora de organizar el ejército de salvación mundial con hombres y mujeres de buena voluntad que estén de verdad dispuestos a lucrar contra su falso orden de cosas. Ha llegado la hora de establecer en el mundo una nueva civilización, una nueva cultura. La mujer es la piedra fundamental del hogar y si esta piedra está mal labrada, una de riches y de formaciones de toda especie, el resultado de la vida social será la catástrofe. El varón es distinto, diferente y por ello puede darse el lujo de estudiar medicina, física, química, matemáticas, derecho, ingeniería, astronomía, etc., etc., etc. Un colegio militarizado de varones no es absurdo, pero un colegio militarizado de mujeres es de ser absurdo, resulta espantosamente ridículo. Es asquint ver a las futuras esposas, las futuras madres que han de lever el niño entre su pecho, marcando como hombres por las causadas de la ciudad. Esto no solamente indica perdida de la feminidad en el sexo sino además, pone el dedo en la llaga señalando la perdida de la masculinidad en el hombre. El hombre de verdad, el hombre bien macho, no puede aceptar jamás un desfile militarizado de mujeres. El escrúpulo masculino, la idiosincrasia psicológica del varón, el pensamiento del hombre, siente verdadero asco por esta clase de espectáculos que demuestran hasta la saciedad la degeneración humana. Necesitamos que la mujer regrese a su hogar, a su feminidad, a su belleza natural, a su ingenuidad primitiva, y a su verdadera simplicidad. Necesitamos acabar con todo este orden de cosas y establecer sobre la faz de la tierra una nueva civilización y una nueva cultura. Los padres de familia y los educadores deben saber levantar las nuevas generaciones con verdadera sabiduría y amor. Los hijos varones no solamente deben recibir información intelectual y aprender un oficio o recibir el título profesional. Es necesario que los varones conozcan el sentido de la responsabilidad y se encaminen por la senda de la rectitud y del amor consciente. Sobre los hombros del hombre maduro pesa la responsabilidad de una esposa, de unos hijos y de unas hijas. El hombre maduro con alto sentido de responsabilidad, casto, sobrio, templado, virtuoso, etc., es respetado por su familia y por todos los ciudadanos. El hombre maduro que escandaliza a los gens con sus adulterios, fornicaciones, disgustos, injusticias de todo tipo,
Se vuelve repugnant para todas las personas y no solo se causa dolor a sí mismo sino que también amarga a sus familiares y trae dolor y confusion a todo el mundo. Es necesario que el hombre maduro sepa vivir su época correctamente. Es urgente que el hombre maduro comprenda que la juventud ya pasó. Es ridículo que repetir en la madurez los mismos dramas y escenas de la juventud. Cada época de la vida tiene su belleza, y hay que saber vivirla. El hombre maduro debe trabajar con suma intensidad antes de que llegue la vejez así como la hormiga actúa en forma previsiva levando hojas para su hormiguero antes de que llegue el crudo invierno, así también debe actuar con rapidez y previsión el hombre maduro. Muchos hombres jóvenes gastan miserablemente todos sus valores vitales, y cuando llegan a la edad mayor se encuentran feos, horribles, miserables, fracasados. Es verdaderamente ridículo ver a muchos hombres maduros repasando las calaveradas de la juventud sin darse cuenta de que ahora están horribles y que la juventud ya se fue. Una de las calamidades más grandes de esta civilización que agoniza es el vicio del alcohol. En la juventud muchos se intrigan a la bebida y cuando llega la edad mayor no han formado un hogar, no han formado una fortuna, no tienen una profesión lucrativa, viven de cantina en cantina mendigando liquor, espantosamente horribles, asquintes, miserables. Los jefes de familia y los educadores deben poner especial atención en los jóvenes orientándolos rectamente con el sano propósito de hacer un mundo mejor. Capítulo 28 La vejez. Los primeros 40 años de vida nos dan el libro, los 30 siguientes el comentario. A los 20 años un hombre es un pavo real, a los 30, un león, a los 40, un camelo. A los 50, una serpiente, a los 60, un perro, a los 70, un mono, y a los 80, solamente una vez y una sombra. El tiempo revela todas las cosas, es un charlatan muy interesante que habla por sí mismo en cuando no se le está preguntando nada. No hay nada hecho por la mano del pobre animal intelectual, falsamente llamado hombre. Que tarde o temprano el tiempo no destruya. Fugit irreparable tempus, el tiempo que hoy no puede ser reparado. El tiempo saca a la luz pública todo lo que ahora está oculto y encubrir y esconder todo lo que en este momento brilla con esplendor. La vejez es como el amor, no puede ser ocultada en cuando se disfraza con los ropajes de la juventud. La vejez abate el orgullo de los hombres y los humilla, pero una cosa es ser humilde y otra caer humillado. Cuando la muerte se aproxima, los viejos despechados de la vida encuentran que la vejez no es ya una carga. Todos los hombres abrigan la esperanza de vivir larga vida y llegar a ser viejos y sin embargo la vejez los asusta. La vejez comienza a los 50 y seasonos y se procesa luego en periodos septenarios que nos conducen hasta la decrepitud y la muerte. La tragedia más grande de los viejos estriba, no en el hecho mismo de ser viejos, sino en la tontería de no querer reconocer que los un y en la estupidez de creer jóvenes como si la vejez fuera un delito. Lo mejor que tiene la vejez, es que se encuentra uno muy cerca de la meta. El yo psicológico, el mí mismo, el ego, no mejora con los años y la experiencia, se complica, se vuelve más difícil, más trabajoso, por ello dice el dicho vulgar, genio y figura hasta la sepultura. El yo psicológico de los viejos difíciles se autoconsuela dando bellos consejos debido a su incapacidad para dar los ejemplos. Los viejos saben muy bien que la vejez es un tirano muy terrible que le prohíbe bajo pena de muerte, gozar de los placeres de la loca juventud y prefieren consolarse a sí mismos dando bellos consejos. El yo acuda el yo,
El yo es con una party de sí mismo y todo se rotula con frases sublimes y bellos conchos. Una party de mí mismo es con de otra party de mí mismo. El yo acuta lo que no lo conviene. Esto completamente demostrado por la observación y la experiencia que cuando los vicios nos abandonan nos agrada pensar que nosotros fuimos los que los abandonamos. El corazón del animal intelectual no se vuelve mejor con los años, sino peor, siempre se torna de peor y si en la juventud fuimos codiciosos, embusteros, iracundos, en la vejez lo seremos mucho más. Los vicios viven en el pasado, los vicios son el resultado de muchos errores, los ancianos ignoran totalmente el momento en que vivimos, los vicios son memoria acumulada. La única forma de lograr la ancianidad perfecta es disolviendo el yo psicológico. Cuando aprendemos a morir de momento en momento, lleguemos a la sublime ancianidad. La vejez es un gran sentido de sosiego y libertad para aquellos que ya disolvieron ello. Cuando las pasiones han muerto en forma radical, total y definitiva, que uno liberno de un amo, sino de muchos amos. Es muy difícil encontrar en la vida ancianos innocents que no poseen ni siquiera los residuos del yo. Es clans de ancianos son infinitamente felices y viven de instant en instant. El hombre encansado en la sabiduría. El anciano en el saber, el señor del amor, se convierte de hecho en el faro de luz que guía sabiamente la corriente de los innumerables siglos. En el mundo han existido y existen actualmente algunos ancianos maestros que no tienen siquiera los últimos residuos de yo. Estos are hipnósticos son tan exóticos y divinos como la flor de loto. El venerable anciano maestro que ha disuelto el yo pluralizado en forma radical y definitiva es la perfecta expresión de la perfecta sabiduría, del amor divino y del sublime poder. El anciano maestro que ya no tiene el yo, es de hecho la plena manifestación del ser divino. Esos ancianos sublimes, esos arhipnósticos han iluminado el mundo de los antiguos tiempos. Recordemos al Buda, Moisés, Hermes, Ramakrishna, Daniel, el Santo Lama, etc., etc., etc. Los maestros de escuelas, colegios y universidades, los maestros, los padres de familia, deben enseñar a las nuevas generaciones a respetar y venerar a los ancianos. Aquello que no se nombra, eso que es divino, eso que es lo real. Shintre aspectos, sabiduría, amor, verbo. Lo divino como padre es la sabiduría cósmica, como madre es el amor infinito, como hijo es el verbo. En el padre de familia se halla el símbolo de la sabiduría. En la madre de hogar se halla el amor, los hijos símbolos en la palabra. El anciano padre mires todo el apoyo de los hijos. El padre y viejo no puede trabajar y es justo que los hijos lo mantengan y respeten. La madre adora via anciana no puede trabajar y por lo tanto es necesario que los hijos y hijas vien por ella y la amen y hagan de amor una religión. Quien no sabe amar a su padre, quien no sabe adorar a su madre, marca por el camino de la mano izquierda, por el camino del error. Los hijos no tienen derecho para juzgar a sus padres, nadie es perfecto en este mundo y los que no tenemos determinados defectos en una dirección, los tenemos en otra, todos estamos cortados por las mismas tijeras. Algunos subestiman el amor paterno, otros hasta se ríen del amor paterno. Quienes se comportan en la vida ni siquiera han entrado por el camino que conduce a eso que no se nombra. El hijo ingrato que aborce su padre y olvida su madre es realmente el verdadero perverso que aborce todo lo que es divino. La revolución de la conciencia no significa ingratitude, olvidar al padre, subestimar la madre adorable. La revolución de la conciencia es sabiduría amor y perfecto poder.
En el Padre se hala el símbolo de la sabiduría y en la madre se encuentra la fuente viva del amor sin que es en su purism es realmente imposible lograr las más altas realizaciones íntimas. Capítulo 29 El amor. Es urge de comprender a fondo y en todos los terrenos de la mente, lo que realmente es la muerte en sí misma, solo así es posible, de verdad entender en forma integra lo que es la inmortalidad. Ver el cuerpo humano de un ser querido metido entre el ataúd, no significa haber comprendido el misterio de la muerte. La verdad es lo desconocido de momento en momento. La verdad sobre la muerte no puede ser una excepción. El yo quiere siempre, como es apenas natural, un seguro de muerte, una garantía suplementaria, alguna otredad que se encargue de aseguramos una buena posición y cualquier tipo de inmortalidad más allá del sepulcro atrador. El mismo notion muchas ganas de morir. El yo quiere continuar. El yo le sin mucho miedo a la muerte. La verdad no es cuestión de creer ni de dudar. La verdad no tiene que ver con la credulidad, ni con el escepticismo. La verdad no es cuestión de ideas, teorías, opiniones, conceptos, preconceptos, supuestos, prejuicios, afirmaciones, negociaciones, etc. La verdad sobre el misterio de la muerte no es una excepción. La verdad sobre el misterio de la muerte solo puede ser conocida a través de la experiencia directa. Resulta imposible comunicar la experiencia real de la muerte a quien no la conoce. Cualquier poeta puede escribir bellos libros de amor, mas resulta imposible comunicar la verdad sobre el amor a personas que jamás lo han experimentado. En forma semejantesimos que es imposible comunicar la verdad sobre la muerte a personas que no la han vivenciado. Quien quiera saber la verdad sobre la muerte debe indagar, experimentar por sí mismo, buscar como es debido, solo así podemos descubrir la honda significación de la muerte. La observación y la experiencia de muchos años nos han permitido comprender que a los gens no le interesa comprender realmente el hondo significado de la muerte, a los gens lo único que realmente le interesa es continuar en el más allá y eso es todo. Muchas personas dicen continuar mediante los bienes materiales, el prestigio, la familia, los grinches, los ideas, los hijos, etc. Y cuando comprenden que cualquier tipo de continuidad psicológica es vano, pasajero, efemero, inestable, entonces sintiéndose sin garantías, inseguros, se espantan, se horrorizan, se llenan de infinito terror. No quieren comprender los pobres gens, no quieren entender que todo lo que continúa se desenvuelve en el tiempo. No quieren comprender los pobres gens que todo lo que continúa de aquí con el tiempo. No quieren comprender los pobres gens que todo lo que continúa se vuelve mecanicista, rutinario, aburrido. Es urgente, es necesario, es indispensable, hacernos plenamente conscientes del hondo significado de la muerte, solo así dispersa el temor de ya de existir. Observando que detenidamente a la humanidad, podemos verificar que la mente se hala siempre embotellada en lo conocido y cuar que eso que es conocido continúa más allá del sepulcro. La mente embotellada en lo conocido, jamás podrá experimentar lo desconocido, lo real, lo verdadero. Solo rompiendo la botella del tiempo mediante la correcta meditación, podemos experimentar lo eterno, lo atemporal, lo real. Queens dizine continuar to manala muir twice sus grinches y teorias solo le servan de narcotico. La muir en si misma no tiene atrador, es algo muy hermoso, sublime, ineffable, mas la mente embotellada, en lo conocido, solo se mueve dentro del círculo vicioso que va de la credulidad al escepticismo. Cuando realmente nos hacemos plenamente conscientes del hondo y profundo significado de la muerte,
These cubrimas entonces por si mismas mediante la experiencia directa, que la vida y la muerte constituyen un todo integro, uni total. La muerte es el depósito de la vida. El sendero de la vida está formado con las huellas de los cascos de la muerte. La vida es energía determinada y determinadora. Desde el nacimiento hasta la muerte fluyen dentro del organismo humano distintos tipos de energía. El único tipo de energía que el organismo humano no puede resistir es el rayo de la muerte. Este rayo posee un voltaje eléctrico demasiado elevado. El organismo humano no puede resistir semejante voltaje. Así como un rayo puede despedazar un árbol, así también el rayo de la muerte al fluir por el organismo humano, lo destruye inevitablemente. El rayo de la muerte conecta al fenómeno muerte, con el fenómeno nacimiento. El rayo de la muerte origina tensiones eléctricas muy íntimas y que no declive gashin el poder determinante de combinar los genes.